Acá arriba. 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 Hola amigos, buenos días, ¿cómo han estado? Ya estamos aquí de regreso en nuestro programa de Aprendiendo con nuestro mejor amigo, como todos los viernes, a las 10:30 en puntito de la mañana. Y platíquenme cómo les ha ido, cómo han ido con estos fríos tan fuertes que ya regresaron. Ya les digo, a mí me encanta esta temporada fría. Yo soy feliz en el frío, no me gusta nada, nada, nada el calor, pero platíquenme cómo han estado con sus perros. Ya le pusieron suéter, ya les cambiaron la cama, ya vieron todo lo que vimos la semana pasada de todas las enfermedades que podemos presentar a la hora que estamos en el frío. Revisen sus carnets de vacunación. Ya saben, la bordetela ahorita está a flor de piel por todos lados, por todos lados, por todos lados. Ya se nos va a presentar la bordetela y bueno, también desparasiten. Recuerden que si van a desparasitar, también desparasítense ustedes, porque si no, nomás estamos perdiendo nuestro tiempo. Entonces hay que desparasitarse todo mundo al mismo tiempo para que realmente nos funcione. Así que por favor revisen esos carnets de vacunación y abriguen a sus perros. Ya mi perrita ahora sí ya me está volteando a ver y me está pidiendo su cobija, y yo creo que ya también le voy a empezar a poner su suéter, porque ella le rechoca la ropa, pero en esta época siempre acepta que le ponga algo extra antes de que me lo tire o se me vea con cara de te odio porque me pusiste una chamarra rosa con moñitos. Bueno, amigos, pues vamos a iniciar nuestro día de hoy. Y hoy de nuevo estoy muy, muy contenta porque nos acompaña la doctora Lucy Mateacardi. Ella es médico veterinario con certificada en nutriología, perdón, en nutrición, nutrición animal, ¿verdad, Lucy? Sí, exacto. Excelente. Y bueno, hoy nos viene a platicar otra vez al respecto de la nutrición natural. Y vamos a empezar, para los que no nos vieron la vez pasada, porque ya ella ya estuvo con nosotros hace unas 3 semanas, explícanos qué carambas es eso de la nutrición natural. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, Mónica. Y entonces comenzamos platicando, porque a veces hay personas que creen, bueno, pero es que la nutrición natural es como un invento de ahorita, o es como una tendencia, una moda, ¿verdad? Pero la verdad es que algo que tenemos que tener en mente para darnos cuenta que no es realmente una moda, sino solo una alternativa en la alimentación de perros y gatos, es que los perros y los gatos tienen requerimiento de nutrientes y no de ingredientes, ¿verdad? Si pensamos eso, entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que necesita nuestro perrito o nuestro gatito? Necesita cierta cantidad de calcio, cierta cantidad de fósforo, magnesio, cierto tipo de aminoácidos, cierta cantidad de grasa total, ¿verdad? Y para entregar estos nutrientes esenciales podemos tener diferentes vehículos, ¿verdad? Pensemos como que los alimentos son como carritos, ¿verdad? Que transportan estos nutrientes. Entonces podemos tener carritos, por ejemplo, que sean, por ejemplo, maíz y trigo, o podemos tener algunos otros carritos que sean, por ejemplo, pollo, que sea, por ejemplo, avena. O sea, ahí sí que todos, hay una gran variedad de carritos que pueden entregar estos nutrientes. Y lo importante es pensar, bueno, ¿cuál será el vehículo más saludable para poder entregar este nutriente, a mi perrito? ¿Verdad? Por ejemplo, podemos agregar calcio y fósforo, como quien dice, de manera sintética, o podemos obtenerlo de alimentos completos, o podemos hacer una mezcla de ambos. Eso es muy importante entender, que a veces hay personas que dicen, es que yo no quiero, o sea, al pensar en alimentación natural, piensan que no quieren absolutamente nada de sintético, y cualquier cosa que les suene sintético es malo, ¿verdad? Cuando es peor realmente dejar una deficiencia, ¿verdad? Entonces, claro que podemos hacer uso de algunas vitaminas o algunos minerales que sean, por ejemplo, casi siempre cuesta llegar en la dieta a los niveles de potasio, entonces podemos utilizar cloruro de potasio. Cloruro de potasio, si ustedes recuerdan y dicen, yo eso como que lo he escuchado, ¿verdad? Definitivamente sí, lo han escuchado en los suplementos, ¿cómo se llama? De estos que son bajos en sal, ¿verdad? Para no tener que usar cloruro de sodio, utilizan cloruro de potasio, ¿verdad? Porque el cloruro de sodio es el que está implicado en elevar los niveles de la presión sanguínea, ¿verdad? O sea, la sal normal. En personas, ojo, ¿verdad? No necesariamente en perros, a menos que haya alguna otra patología presente previa.
Entonces, básicamente la alimentación natural es eso, ¿verdad? O sea, tener vehículos un poco más acordes a la biología de la especie para entregar estos nutrientes esenciales. Pero por supuesto que una dieta natural siempre, siempre se va a basar en que sea también igual completa y balanceada, ¿verdad? Que cubra todos los requerimientos de nutrientes esenciales en las cantidades totales y proporcionales adecuadas. Y sobre todo, amigos, dieta natural no significa que su perro va a ser vegetariano, por amor de Dios, no lo es. Sí, no hay eso de que ay, el perro yo quiero que sea vegetariano. No, eso no pasa. Y tampoco estamos diciendo, ay, ¿sabes qué? Voy a tener que pasarme 8 horas en la cocina haciéndole el alimento a mi perro, ¿no? O sea, para eso. Entonces, ¿cómo podemos decir que le voy a dar a mi perro una dieta natural? O sea, ¿con quién van? ¿Dónde la compro? ¿Cómo la fabrico? ¿O qué hago? Porque mucha gente me escribe y me dice, oye, es que yo quiero darle una dieta natural que a mi perro le guste. Pero, ¿qué? ¿Le preparo yo las sobras de lo que yo comí? ¿O con quién voy? ¿Qué hago? ¿Cómo le hacemos para esto? Ok, bueno, la verdad es que aquí hay muchísimos caminos, ¿verdad? Si bien hay dietas o tal vez como perfiles que pueden ser un poco más generalistas, ¿verdad? Aquí como que se cortó. Ah, no, quizá. Bueno, ¿qué es generalista? Como quien dice que no está aplicado específicamente para ese perrito, pero no quiere decir que no funcione. Por ejemplo, las croquetas son generalistas, ¿verdad? O sea, las croquetas las hacen, como quien dice, para la población en general, ¿verdad? Para perros adultos en mantenimiento, o sea, que no se están reproduciendo, que no están creciendo, ¿verdad? Simplemente son adultos, ya sea jóvenes o adultos ya un poquito mayorcitos. Pero entonces, ustedes pueden encontrar algunas aplicaciones, ¿verdad? Donde pueden encontrar cierta distribución de los ingredientes, pero yo les diría que yo he revisado, como que he agregado todos estos porcentajes a los diferentes programas y entonces ahí he visto que algunos, bueno, en la mayor parte de casos, las dietas que están basadas en porcentajes sí tienen algunos agujeros nutricionales. Tal vez muchas personas acá puedan decir, ah, pero es que yo le doy esta dieta a mi perro, o sea, de porcentajes y él ha estado perfecto, o sea, todo el tiempo ha estado perfecto de salud. Es cierto, ¿verdad? Fíjense que eso es lo que yo he observado, ¿verdad? A lo largo de los años que el principal factor más bien que va a afectar la salud o la enfermedad de un perrito, de un gatito, es la genética, ¿verdad? Entonces, tal vez he visto perros que tienen una alimentación, pero de verdad muy, muy mala y sus análisis de laboratorio perfectos. Y al contrario, he visto perritos con unas dietas perfectas y sus análisis de laboratorio ahí bajan así como que con una que otra alteración, ¿verdad? Entonces, y la verdad es que eso está muy reportado en muchísimos libros, ¿verdad? Les había platicado la vez pasada que se le llama el costo de la domesticación, ¿verdad? Cuando a los perritos, por ejemplo, los hemos cruzado con parientes para fijar ciertas características, entonces, o sea, ciertas características externas o también comportamentales, por ejemplo, se empiezan a fijar también ciertas taras genéticas. Entonces ya hay muchas razas predispuestas a enfermedad hepatobiliar o algunas otras podrán tener alguna predisposición familiar a padecer también enfermedad renal y bueno, muchísimos otros padecimientos. Por ejemplo, también he tenido perritos súper, súper gorditos, o sea, obesos, pero en un nivel preocupante y colesterol y triglicéridos perfectos. En cambio, he tenido otros que están en peso corporal ideal y colesterol y triglicéridos con tendencia a ya rozar el límite superior o incluso fuera de rango sin tener algún otro tipo de enfermedad de base. Ahora podríamos pensar tal vez alguna endocrinopatía, pero no, los perritos han estado en teoría, pues en general sanos. Entonces, lo que más afecta, o sea, cómo va a responder un individuo o qué resultados tendrá en sus análisis de laboratorio, es precisamente el factor genético. Pero lo que nosotras queremos hacer es saber con qué factor genético contamos de base y de qué manera lo podemos optimizar, pues a través de la nutrición, ¿verdad? Entonces, para eso es importante que investiguemos un poco. Ahora, bueno, ¿qué factor genético traes tú, verdad? Hacerle sus estudios, evaluar completamente todo esto y ya con eso hacerle una dieta lo más acorde a todas las alteraciones que pueda estar presentando. Pero bueno, regresando a dónde nos podemos abocar para encontrar información, ¿verdad?
Claro que podemos encontrar información generalista en estas aplicaciones que yo les decía, o también podemos venir y descargar un programa. Hay varios programas ahora para poder balancear dietas para perros y gatos, acorde a ciertos requerimientos. Como les decía la vez pasada, la madre de todos los requerimientos, pues es este libro, ¿verdad? Se llama NRC. Y entonces acá nos dice, mira, ¿cuál es el requerimiento de fósforo en un perro? ¿Por qué? ¿Cuál es el nivel máximo que puede tolerar? ¿Por qué? Y así, ¿verdad? Entonces, derivados de eso, ya es que surgen otra serie de requerimientos, ¿verdad? Como el del AFCO o de FEDIAF en la Unión Europea. Pero bueno, entonces ustedes pueden venir y decir, ay, yo quiero cambiar la dieta de mi perrito. Sí, pero a veces no sabemos como qué tipo de patologías ya están presentes en esos perritos, ¿verdad? Como yo les decía a las personas, en ellos es como que apacháramos la velocidad de casi que más 7 en WhatsApp, ¿verdad? Desde la velocidad de reproducción de audios. Y entonces la vida de ellos pasa así, el desgaste que ellos sufren, ¿verdad? Orgánico, biológico, metabólico, desde el ángulo que quieran verlo, es muchísimo más fuerte que las personas. Entonces necesitamos proporcionarles una dieta que vaya a soportar todo esto. Claro que estas dietas naturales que ustedes pueden encontrar por porcentajes pueden funcionar para la mayor parte de perritos y, como les digo, no siempre son completas y balanceadas. Les faltará tal vez un poco de potasio en algunos casos, podría ser un poco, por ejemplo, también de vitamina E, de yodo en algunos casos, también de vitamina D. Yo he visto que muchos perritos igual les va bien con ellas, ¿verdad? Vamos a ser bastante objetivas en lo que hemos visto, ¿verdad? He visto que muchos perritos les va bien con estas dietas, ¿verdad? Pero no quiere decir que no les podría ir de manera óptima, ¿verdad? Entonces, y que podrían beneficiarse de balancear estas dietas. Entonces, para eso ustedes tienen una segunda opción. Si ustedes dicen, ay, pues yo quiero nada más cambiarlo ya, ¿verdad? Quiero saber. Bueno, está esta aplicación, ¿verdad? Que se llama Barf Tastic. Esta es una que lleva años ahí rondando, ¿verdad? Y se basa en ciertos porcentajes. Tú metes el peso de tu perrito, te calcula qué porcentaje de alimento debería consumir y lo divide en los rubros, ¿verdad? En los cuales vas a tener que ir agregando el alimento. Bueno, pero tú dices, ay, por ejemplo, pueden ocurrir miles de cosas. Hay perritos que no pueden digerir bien los huesos, hay perritos que tienen un nivel de tolerancia de grasa bajo. Entonces dices, ay, no, esta dieta no le cayó bien, o sea, está vomitando, tiene diarrea. Bueno, entonces ahí tal vez tú podrías decir, bueno, yo querría aprender a yo balancear la dieta de mi perrito, ¿verdad? Yo tendré algunos cursos, bueno, tuve hace muchos años cursos para tutoras, para balancear la dieta de sus perritos, y este año decidí pues como actualizarlo y renovarlo, entonces estará disponible el otro año, pero si ustedes dicen, ay, yo quiero empezar a como a probar en estos programas, ¿verdad? Hay un programa que se llama Raw Fed en Nerdy, o sea, Raw Fed, o sea, alimentado con crudo, ¿verdad? Raw Fed. And, o sea, and y, o sea, y, ¿verdad? Nerdy, de nerdito, ¿verdad? Entonces, en este programa, ustedes lo pueden comprar, este cuesta como $30 y en así, Rofer en Nerdy, pero Nerdy con Y. Entonces, así mero. Y entonces, ustedes ahí pueden comprar este programa y empezar a ver cómo se balancea la dieta de un perrito. Yo les sugiero mil, o sea, mil veces que tienen que llevar cierta capacitación para poder utilizar estos programas, ¿verdad? Y si es un perrito sano, muy probablemente ustedes puedan hacer el menú sin mayor problema, ¿verdad? Más que tomando estas capacitaciones, es importante. Ustedes lo van a ver. O sea, de hecho, yo misma siendo veterinaria, cuando vi por primera vez este programa, dije, ¿qué es esto? ¿Dónde meto los datos? ¿Qué significa cada cosa? Sale un número para acá y luego este otro. ¿Qué tengo que hacer ahora? O sea, yo misma me quedé norteadísima hace muchos años cuando lo empecé a probar. No me imagino, pues también el público en general, ¿verdad? También se quedará un poco choqueado. Pero bueno, y por último, está la alternativa, por supuesto, ustedes tienen perritos enfermitos o gatitos o muy selectivos o dicen, ay, yo no tengo tiempo de estar ahorita aprendiendo todo este programa, utilizarlo y fundamentos de nutrición canina, no tengo ni tiempo ni ganas, prefiero pagarle a alguien. Entonces, por supuesto, pues pueden abocarse conmigo. Y yo puedo ayudarles a formular un menú natural para su perrito. Pero serían esas tres opciones. Entonces, ya vieron, amigos, tenemos solamente tres opciones. La básica, así de, ay, voy a cambiar de las croquetas secas
que normalmente damos, le quiero dar algo diferente a mi perro para mejorarle, para que sea, me voy, ahora sí que con cualquier proveedor, o bueno, no con cualquiera, o sea, vean que tenga buenos ingredientes, que si haga por lo menos, les tiene que preguntar, oye, la edad de tu perro, el tamaño y para qué está funcionando ahorita el perro, no mínimo, ya de mínimo. Y es como, pues, comprar las croquetas del perro, pero más sabrosas, definitivamente, ¿no? Si no, ¿qué vamos a hacer? Entonces, nos vamos aquí con la doctora Lucy, que va a tener el año que entra. Súper importante, ¿eh? Lucy, me avisas en cuanto tengas ya la actualización de tus cursos, para que ustedes mismos aprendan a hacer justamente la dieta adecuada para su perro. Porque ahí también ustedes pueden buscar, pues, cuáles son los ingredientes que tienen en casa, baratos o de fácil acceso, y que no sea, ay, es que hay que comprar el búfalo de no sé qué tanto, pues no, pero a lo mejor, oye, el pollo, el conejo, el pavo, algo que me sea fácil y que yo lo pueda hacer y que me dé tiempo, que no voy a estar 8 horas. Lucy, nos prometes que no vamos a estar 8 horas cocinando, ¿verdad? Nomás dime eso. No. Es lo único ocho que yo horas, no, pero... Que no voy a estar 8 horas. Pero sí, como... lleva un poquito de tiempo. Sí, me imagino, pero como para cocinar para la familia. Yo conozco a una cliente tuya que tiene 7 perros, la dueña de Galleta Onyx y compañía, son 7 perros, chicos, 7 perros, ¿sí? Y ella hace la dieta para ellos de estos 7 perros. Y sí, se pasa, lógico, un día cocinando, pero lo hace, o cortando más bien las cosas, pero lo hace para toda la semana o a veces toda la quincena. O sea, no es así, pero son 7. Si nada más tienen uno, pues está más fácil todavía, ¿sí? Pero no es tanto así. Y la otra opción, pues son para todos estos perritos que requieren, que tienen algún problema extra. Ojo, por ejemplo, en esta cliente, esta de la dueña de Galleta, Onyx y compañía, Onyx tenía un problema de sarna que no se le paraba, y de alergias a los alimentos, y le diste una dieta especial, y yo lo vi, o sea, fueron 2 semanitas de comer esa dieta, que además el perro ama con locura y pasión, y toda esa inflamación se le quitó. Y se le quitó en serio, después de que lo inyectamos de todos, pasó por mí, pasó por una dermatóloga veterinaria, pasó por otro veterinario, o sea, todos le inyectamos de todo, y nada más con cambiarle la nutrición, se mejoró, pero terriblemente, es impresionante. Ahora ese perro agarra lo que sea y la verdad, pues sí, medio a veces se pone malito, pero le vuelven a quitar eso que agarró y san, se acabó su problema, ¿no? Entonces, Lucy, ¿para qué nos puede servir una dieta natural? O sea, aparte de estos problemas de alergias, ¿pero qué otros perros pueden comer o les haría súper bien tener un tipo de dieta de este tipo? Ok, prácticamente cualquier tipo de paciente que tenga alguna enfermedad que sea nutricionalmente responsiva. ¿Qué quiere decir eso? Todas las croquetas que tú ves, que enfermedad, croquetas, por ejemplo, urinari, croquetas para enfermedad renal, croquetas para enfermedad hepática, croquetas para perder peso, para pancreatitis, para lo que tú quieras, para eso mismo se puede enfocar una dieta natural, ¿verdad? La ventaja, yo le digo a la gente, es que estas dietas son naturalmente palatables, ¿verdad? O sea, los perros al final eligen o priorizan ingredientes proteicos y grasosos o grasa. Ahora, bueno, no todos pueden consumir esto en las cantidades que les gustaría, lastimosamente, pero, por ejemplo, unas dietas secas siempre, siempre llevan muchísimos palatantes. Eso es importante. Miren, y a mí me parece súper interesante. Yo sé que hay mucha investigación con relación a los palatantes. Claro que sí, hay mucha investigación con relación a eso, porque es lo que, si todas hagamos el experimento, ahora poner un pedazo, por ejemplo, de, ¿qué les diré? Tal vez un poco de avena cocida y al lado un poco de pollito, definitivamente, ¿a qué se va a ir primero nuestro perrito, verdad? Hacia donde está el pollito. Yo creo que contados serían los pacientes que se vayan primero hacia la avena, es por no decirles casi ninguno. Entonces, lo que hacen todos estos palatantes es precisamente generar un aroma que haga creer al individuo que lo que está comiendo es algún tipo de ingrediente proteico o algo
qué le ha estado sintiendo en su casa, que le parece un olor delicioso, ¿verdad? Porque de hecho muchos palatantes ahora de la industria alimentaria están orientados a emular algunos olores de la cocina humana, ¿verdad? Muchísimos, como asadito, o sea, o aroma asado. De hecho, se busca que en las croquetas se lleguen a formar compuestos de Maillard, porque estos compuestos pues generan mucha palatabilidad, pero también tienen bastantes efectos adversos ya en el organismo. Entonces, eso es lo único que yo les digo, que es como de las diferencias centrales, ¿verdad? Es un alimento que es naturalmente palatable y no necesita como de, en la mayor parte de casos, ¿verdad? Porque hay algunas patologías en las que sí nos sirven los palatantes, pero en la mayor parte de casos no necesita que tú convenzas al perro de decirle, mira, es que esto es rico, siente este aroma, pruébalo, mira, este es nuevo, o cualquier tipo de síntesis química, ¿verdad? No es necesaria, sino que realmente ese alimento naturalmente le va a atraer a perros y gatos, no a todos, ¿verdad? Lo aclaro porque he tenido toda clase de pacientitos, especialmente los renales, que todo mundo sabe acá que son súper difíciles que coman, ¿verdad? Porque se acumulan muchas toxinas urémicas en sus cuerpecitos. Entonces, especialmente en ellos, vamos rotando a veces el tipo de alimento. Algún día amanecen que no quieren un tipo de alimento, bueno, se les da alimento seco o alimento enlatado, o u otro día ya quieren su alimento natural, ¿verdad? En fin, ellos van rotando bastante, en la mayor parte de casos, no en todos. Entonces, ya vieron que para muchas de esas, ahora sí que piensen, por ejemplo, todos esos alimentos de prescripción que además son bastante costosos porque son difíciles luego de conseguir, porque no llegaron, no sé qué. Todos esos alimentos de prescripción es justamente lo que podríamos también dar en un tipo de dieta de este tipo. Y yo te voy a decir otra cosa. Todos estos alimentos, Barrimaco, cuando yo estudié, y empezaron así a hablar del alimento BARF, cuando yo estaba todavía en la universidad, hace mucho tiempo, decían, no, pésimo, porque los ingredientes y la salmonella y todo, bla, 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 que estás regresando a darle sobras, todas esas cosas. Y bueno, pues en esa época, pues decías, pues sí, pues es eso, ¿no? Pero ahora que yo, ya estoy grande, y después sobre todo que yo trabajo en lo de comportamiento, los perros típicos que hacen, van y se roban el bote de basura, van y se comen la pared, van y se están comiendo las cosas del piso, van y se comieron pues, el calcetín, o sea, todas esas cosas de que el perro está comiendo cosas que no debería, por la razón que sea, con una dieta de este tipo, no saben cómo se controla. ¿Por qué? Porque, ¿qué te está diciendo justamente el perro? Oye, la basura huele delicioso, delicioso, por amor de Dios. Y además, híjole, es una cacería, porque ya se fue el dueño, voy, tiro el bote, rompo la bolsa, o sea, es toda una cacería. Pero, ¿y si yo se lo intercambio? A ver, no te comas el bote de basura, porque si te veo cerca del bote de basura te voy a regañar, pero te voy a poner en un juguete tu dieta que ya está bien balanceada, y cómetelo ahí. De veras, ya no tienen ese problema, porque le están dando al perro lo que quiere. Igual para los perros que se están comiendo la pared, todo el mundo me pregunta, ¿por qué se come la pared? Primero, pues porque sabe rico, como morder un lápiz, es rico, se siente rico, pero además es que a lo mejor mi cuerpo me está diciendo, necesito un mineral, ¿cuál? Pues no sé, hay que hacerle un estudio. Entonces ahí tenemos que ir corriendo con la doctora Lucy a que nos haga un estudio y nos diga, ¿sabes qué? Tu perro trae justamente falta de este mineral aquí, por la razón que sea, porque crece mucho, porque el alimento no le da, por lo que sea. Y entonces una dieta natural nos va a eliminar ese problema. Y nada de que, ay, dale el suplemento de minerales, pero ¿cuáles? Pues no, mejor se lo das en una dieta que tu perro va a decir, ¡ay, qué rico! Y ya no me estoy peleando de darle la pastillota de minerales, porque a lo mejor se lo puedo suplementar en el mero alimento, o en el hueso, o no sé, ya según lo que sea, ¿no? Dime, Lucy, ¿cuánto tarda más o menos en que te manden a un paciente y que tú puedas decir, ah, vamos a darle esta dieta? O sea, ¿cuántos estudios? Yo sé que cada caso es diferente, pero si la gente, sobre todo ahorita, todo lo quieren muy rápido, ¿no? Pero ¿cuánto tardas tú en decir, ah, mira, tu perro necesita tal cosa, tal cosa, tal cosa? Aquí está tu dieta y empecemos a trabajar. Ok, fíjate que solo quisiera rescatar una cosa muy importante que dijiste anteriormente,
que los perros les fascina masticar y trocear cosas. O sea, es casi como una necesidad biológica, ¿verdad? Como parte de, del comportamiento canino, ¿verdad? Trocear cosas. Entonces, siempre, no todos los perros, es importante mencionar, no todos podemos, en la dieta de todos los pacientes podemos incluir huesos, pero siempre que se puede, mira, genera una satisfacción realmente, o sea, estar troceando, estar desgarrando algunas cosas, o sea, para ellos es como permitirle manifestar ese comportamiento, ¿verdad? Lo disfrutan muchísimo. Entonces, siempre que se puede incluir huesos, está perfecto. Huesos carnosos, ¿verdad? Y si no, algún hueso recreativo, ¿verdad? Siempre supervisando. Especialmente el que yo más utilizo es el de rodilla. Y siempre y cuando el perrito no tenga alguna restricción, por ejemplo, de fósforo o alguna restricción grasa o en fin. Pero bueno, más o menos cuánto nos tardamos en entregar una dieta. Usualmente, cuando llegan los perritos, mira, la verdad es que a mí me llegan perritos, varios que llegan, es como, es que no quiere comer nada, solo come huevito con jamón. Así literal, tenía en la última, en una última encuesta, decía, ¿en qué consiste su dieta? Dos huevitos por día con jamoncito y 150 gramos de carne, ¿verdad? Esa era la dieta de esta paciente. Entonces, ella lo que quería era seguir dando una dieta casera, pero balanceada, ¿verdad? Entonces, Se ¿cuánto nos nos trabó un tardamos? poquito. ¿Qué pasó? ¿Sí? Se nos ha trabado. ¿Por qué? Ah. Ya hemos regresado. ¿Listo? ¿Ya regresaste? Sí. Sí, De yo estuve repente se aquí. nos fue el internet a variar. ¿Tú sí me ves bien? Ya te recuperamos, sí. Nos Ah, estabas diciendo ok. del que comía puro huevito con jamón. Ah, sí, de este que comía puro huevito con jamón, ¿verdad? Entonces lo que ella buscaba era poder balancear esta dieta. Entonces, si yo le digo, mira, ¿sabes qué? Te la puedo balancear con puro huevito, jamón no le iba a poner, ¿verdad? Pero sí, pues carnita o etcétera. Pero yo también tenía que descubrir si a la perrita le gustaban las vísceras, qué tipo de grasa es la que le gusta, qué tipo de carbohidrato es el que prefiere, ¿verdad? Entonces yo te diría, en promedio me tardo unas 2 semanas. Una semana en lo que les mando algo que yo le llamo cata de carbohidratos, ¿verdad? Como para que ellos vean. Para que ellos me digan, ¿verdad? ¿Cuál es el que más les gustó? El que más les gusta es clarísimo, ¿verdad? Porque se tiran, se abalanzan y lo terminan todo. Y el que no les gusta, lo huelen, se te quedan viendo y se van, ¿verdad? Entonces, eso se hace en una semana. Luego hacemos una prueba de tolerancia de grasas, ¿verdad? Se calcula cuánta grasa está comiendo actualmente el paciente en su dieta, cuál sería el límite máximo que podría tolerar. Nunca me voy hasta el límite máximo, porque la verdad es que nunca es necesario, ni siquiera casi en dietas cetogénicas, pero calculo el límite máximo y entonces digo, ah, bueno, este rango es el que nos hace falta probar. Probamos con diferentes grasas para ver también cuál es la que más le gusta. Ahí nos vamos más o menos también como otra semana. Y si hubiera que probar algunos ingredientes proteicos, que te digo, la mayor parte de perritos aman los ingredientes proteicos, pero algunos otros no, ¿verdad? Entonces tenemos que probar si le gusta, por ejemplo, los hígados de pollo. Si le gusta, por ejemplo, el huevo, el yogurt, o si no tiene algún tipo de reacción adversa ante estos ingredientes. Son como ingredientes clave que yo sé que aportan ciertos nutrientes importantes, ¿verdad? Como por ejemplo el huevo que aporta colina, o por ejemplo el hígado que aporta pues vitamina A y cobre, y así, o el hígado de pollo que nos aporta vitaminas del complejo B, pero súper alto, también vitamina A. Entonces, más o menos, yo te diría en promedio unas 2 semanas, ¿verdad? Tú me llevas los estudios, yo los reviso y digo, ah, bueno, muy bien, hacemos estas dos pruebas, unas 2 semanas, y yo sé que a veces cansan, una dice, ay, yo quiero el menú ya, si yo pago para tenerlo ya, pero lastimosamente, si tú quieres un menú que sea lo más acorde a lo que tú encuentras localmente y que a tu perrito le gusta y le cae bien, tenemos que pasar esas 2 semanas haciendo esas pruebas, ¿verdad? Porque si no, yo te puedo mandar un menú el que yo crea que le va mejor a tu perrito, pero me ha pasado, ¿verdad? O sea, por eso es que implementé realmente hacer las pruebas. Me ha pasado que tal vez para alguna patología, por ejemplo, para Cushing, la mayor indicación puede ser avena, pero ¿qué pasa si al perrito no le gusta? No lo va a comer, ¿verdad? Ni porque sea el mejor carbohidrato compatible con esa patología, el perrito no lo va a tocar. Entonces, por eso es que pasamos este tiempo investigando esos gustos, ahí sí que personalizados, para finalmente hacer una dieta lo más acorde a lo que le caiga bien y le guste.
¿verdad? Claro, y que además lo puedas conseguir, ¿no? Digo, ay, sí, mándales la dieta con salmón del Alaska acá, no sé qué, y pues, ¿cómo la vas a hacer? ¿No? Entonces, sobre todo para estos perritos que tienen alguna deficiencia, alguna cosa, amigos, pues sí, vale la pena. Dejen de estarse peleando con el perro que está súper gordo, que odia las croquetas bajas en calorías. Y sabes qué, mejor te doy una dieta especial que sí se la va a comer, que lo va a dejar satisfecho y que no te va a estar robando el bote de basura a cada rato, ¿no? O sea, siempre hay que andar todas las opciones que se puedan para que esto nos funcione de la mejor forma, que el perro no esté todo el tiempo fastidiado con lo que está comiendo o que diga, ay, no, no quiero, ¿no? Imagínate al mío que le rechoca la avena y le toca dar dieta de avena, pues ¿cómo le voy a hacer que se la coma? Y entonces se va a robar todo, 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 todo. Ay, Lucy, qué pena, ya se nos acabó el tiempo, pero te necesitamos otra vez aquí, sobre todo ahora cuando ya tengas las fechas de tu curso, porque estoy muy segura que muchos de los de aquí van a querer tomar ese curso contigo, porque ya todo el mundo siempre me está preguntando dónde consiguen un buen alimento, Bar, o qué le doy a mi perro que yo le quiero cocinar. Bueno, pues no, yo no lo sé, pero la doctora Lucy sí sabe. Dinos en dónde te pueden contactar. Claro que sí, pueden buscar en Instagram o en Facebook o en TikTok, Ancestral Nutrición Veterinaria Canina y Felina, y ahí me encontrarán, ¿verdad? También les puse una, ahorita que está comentando la doctora Mónica, les puse una lista de banderas rojas en alimentos comerciales BARF, ¿verdad? Para que ustedes también analicen y sepan comprar el mejor alimento disponible y accesible a sus bolsillos. Sepan hacer la mejor elección. Sí, sepan hacerse a todo lo mejor que lo siento. Tenemos aquí un comentario, nos dice, sí, Alejandra Reyes, ya ves, ya están diciendo, están pendientes de tu curso. Así que, por favor, si en cuanto ya tengas la fecha o ya tengas tu primera propaganda, pedimos mano para que me la mandes y yo se la mande a todos los del Kinder Canino y te vengas y nos vuelvas a platicar a ese respecto. Porque yo te aseguro, yo sé que tienes unos también para veterinarios. Yo tengo muchos colegas veterinarios que también siempre nos están viendo. Sé que tienes uno específico para veterinarios y ya estoy pensando muy seriamente ya tomar yo también mi curso. Porque sí, de veras, a veces uno necesita dar alguna ayuda extra a los clientes, ¿no? Definitivamente, yo no los voy a poner a cocinar, yo no me voy a poner a cocinar, pero siempre que necesito, oye, mi perrito ya le dio una alergia, bueno, pues vamos a ver, probemos esto, o el perrito ya trae un problema gastrointestinal, bueno, pues vamos a darle esto en lo que se recupera. Entonces, date segura que yo también voy a estar ahí de mucha lata, ¿sale? Claro que sí, doctora. Pues muchísimas gracias por la invitación y nos seguimos viendo en futuras ocasiones. Y nos estamos viendo, Luis, tenlo por seguro. Sale, bueno, amigos, pues ya se nos acabó el tiempo y por favor, cuiden mucho a sus perritos, abrácenlos, denles muchos apapachos, sobre todo ahorita que está haciendo frío, y nos vemos la semana que entra. Cuídense mucho. Bye. Bye. Bye.